21 minutos pasan de las 8 de la mañana. Gracias por estar con nosotros aquí en BLM Noticias. Tenemos que compartir con ustedes los acontecimientos más relevantes de esta jornada. Cómo estamos iniciando el lunes en Guatemala y el mundo, le contamos a continuación. Lo ponemos en pantalla para que usted lo observe y también esté enterado de cómo quizás su día podría haberse afectado. Bueno, empezamos con la justicia. Las reformas a la Constitución en sesión extraordinaria del Congreso. Se va a discutir la reforma constitucional de justicia. El comisionado de la CICIG y también la fiscal general estarán presentes. Podría quizá aprobarse hoy esos cambios constitucionales a la justicia. Vecinos de San Miguel Petapa y Ciudad Real amanecen sin servicio de transporte público. Autobuses de Azotep no están circulando ante amenazas de los extorsionistas que desde la semana pasada empiezan a cobrar ese aguinaldo o bono navideño. A nivel internacional, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, insinúa que 2 millones de personas votaron ilegalmente. Y es por eso, dice, que Hillary Clinton le aventajó en el voto popular y ahora, bueno, está quizá respaldando un conteo o un recuento de votos para conocer si, de hecho, fueron 2 millones de votos los que se lanzaron de manera ilegal. Filipinas está en alerta tras desarticular un atentado cerca de la embajada de Estados Unidos. Además, lo que hemos estado hablando desde, bueno, el viernes, la noticia que acapara la atención del mundo. Cuba está declarando 9 días de luto nacional por muerte de Fidel Castro. El domingo será enterrado en Santiago, Cuba. Esta es la información que nosotros compartimos con ustedes esta mañana para que esté enterado de lo que ocurre en nuestro país y también alrededor del mundo. Nosotros le mantenemos informado. Vamos a seguir con más. La campaña del mes tiene que ver con un tema muy sensible en nuestro país: hacer cambios para la no violencia contra la mujer. Mi nombre es Johanna González. Ninguna madre debería llorar las lágrimas más amargas como las que he llorado después de la muerte de mi hija, víctima de la violencia. Cada mujer asesinada en Guatemala es una hija, una hermana, una madre, una esposa de alguien. Ninguna debió haber sido asesinada. Nos urge justicia y seguridad. No te calles. Denuncia. Mujer guatemalteca, tenemos derecho a una vida digna y libre de violencia. No calles más. Denuncia. Nosotros lo hicimos. Buscando erradicar la violencia en contra de la mujer, nos unimos a ello. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más enseguida. Recuerde que BLM Revista viene a continuación.